Bienvenidos sean todos ustedes. Oaxaca, México, Estados Unidos y el mundo entero a través de Radionet.tv se conectan en la conducción de Cornelio Merlín Cruz. Dialogando con... Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos, bienvenidos a Dialogando con mucha gente, ¿verdad que sí, Cornelio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Mi estimado Ramón, saludarte desde la capital del estado de Oaxaca, donde parece que la lluvia nos visitará en unos minutos más, porque ya en el cerro que tenemos aquí, justo enfrente, que es parte del cerro rumbo a la sierra, se ve que está el aguacero bastante sabroso, mi estimado Ramón. Ay, me recuerdo esos días lluviosos hace años, me recuerdo muy bien, Cornelio, que en tiempo de lluvia allá en Colima, yo imagino que pues alrededor y en otros estados era lo mismo, casi diario, yo creo que tenía unos 7, 8 años, algo así más o menos, casi a diario que haya una poca de lluvia. Nada más veíamos que empezaba a nublar y caía, refrescaba tan rico que ahorita nada más me estoy recordando al momento de que me estás diciendo. te están dando ganas así como de estar nuevamente, ¿no? Sí, cómo no, quisiera estar allá en ese momento. Pero pues bueno, mira, como decimos, todo en su tiempo y en su momento, nada antes, nada después, ¿no? Creces. Y yo sé que va a llegar el momento en que estés disfrutando nuevamente de esos momentos que te traen grandes recuerdos, mi estimado Ramón. Sí, sabes que sí, los recuerdos hacen vivir, hacen tener esa esperanza, ¿no? Por supuesto. si no viviéramos de los recuerdos, yo creo que como que estaríamos un poco huecos, ¿no, Ramón? Como que no hay... ¿Cómo te diré? Ese sabor en la vida, ¿no? De estar recordando qué es lo que pasó en momentos, sobre todo, pues, alegres y satisfactorios, ¿no? O sea, es sensacional, mi buen Ramón. Sí, es fenomenal la capacidad que tiene la memoria para poder recordar y poder, una vez que recuerdas, vuelves a vivir definitivamente, vuelves a cerrar los ojitos y entras como en un trance y regresas a ese punto. No sé si es el pasado, el presente, el futuro, es más, las palabras que definen esos momentos hasta salen sobrando, porque parece como que estás viviéndolo en ese momento, ¿verdad? Así es, que los recuerdos es de cuenta que yo digo, a lo mejor me equivoco, pero yo lo veo de que es similar a los sueños. Recuerda que cuando uno sueña es como si lo estuvieras viviendo en ese momento, ¿no? Sí. Y cuando despiertas, pues bueno, viene la realidad. Pero por ejemplo, los recuerdos, ahí no es un sueño, sino es algo que ya viviste, pero que cuando viene otra vez a tu mente, lo estás percibiendo como si apenas hubiese sido hace unos minutos, ¿no? Eso es lo sensacional que creó este mundo, nos dio como seres humanos en este cerebrito tan importante que tenemos todos, ¿no? La capacidad del cerebro es fenomenal. cuéntanos, Cornelio, ¿qué nos tienes para el día de hoy? ¿De qué vamos a platicar? O igual, le pedimos a las personas que están escuchando que nos llamen. ¿Cómo lo hacemos? Hoy sería interesante si alguien pues se toma la molestia de marcarte por allá y querer, pues bueno, preguntar algo. Hoy es un día importante en México y bueno, no nada más en Oaxaca, sino en la República Mexicana, porque se da, vamos a decir, es el final, es el 27 de junio, en donde se cierran todas las campañas. Acuérdate que estamos en un proceso electoral inédito que por primera vez sucede en esta República Mexicana, en donde se van a elegir 8 gobernadores, se van a elegir todo el nuevo Senado de la República, el Congreso de la Unión, o sea, los diputados federales, en la mayoría de los estados, los diputados locales, presidencias municipales, y por ello va a ser un proceso electoral inédito en el cual hoy todos los candidatos y las candidatas que buscan un puesto de elección popular
cierran campaña y por supuesto de que, pues bueno, esperando que el próximo domingo, pues todos como ciudadanos con responsables, tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de acudir a emitir nuestro voto. Sin embargo, pues bueno, desafortunadamente, así como es inédito este proceso electoral en México en este 2018, también es inédito cómo ha permeado la violencia electoral. Los 133 candidatos y candidatas que han sido acribillados, que han sido ejecutados, asesinados, y de los cuales, pues bueno, desafortunadamente no podemos asegurar si está, muchos de manera que está involucrada la delincuencia organizada, que han utilizado quizás otros enemigos políticos de los que ya han caído bajo las balas, en fin, pero sí es inédito. Nunca se había dado en México un proceso electoral con tantos candidatos y candidatas que desafortunadamente han perdido la vida, Ramón. Sí, desafortunadamente es para mal, creo, aunque pues eso nos da ese margen, ese límite, no sé, creo que sea, no sé si lo estoy diciendo bien, para saber con quién o de quién, o con quién contamos y de quién tenemos que cuidarnos. Desafortunadamente ellos, esa gente que ha caído en este caso, yo creo que no sé si esté bien llamarles héroes, porque de una manera u otra les tocó a ellos ser víctima de esas ganas que tienen por seguir robando el país. Pues fíjate que hay algo muy, muy sui generis en esta situación. Muchos en un principio se pensaba de que era un asunto precisamente de lo que se ha manejado del partido, como le llaman, de las mayorías, el Revolución Institucional, que estaba obviamente utilizando desafortunadamente esta cuestión de la violencia. Sin embargo, han caído de todos los partidos, han caído de las coaliciones del PRI, del Verde, del PRD, del Movimiento Ciudadano, de Morena, en fin, y aquí en Oaxaca, pues bueno, ha sido muy dura la situación violenta. Recientemente, apenas ayer, cayó, intentaron matar al que era presidente del Comité Directivo Estatal del PRD, precisamente Raimundo Carmona, pero pues bueno, solamente lo lesionaron, y desafortunadamente han caído en este tipo de atentados, han caído personas que son parte del equipo y que desafortunadamente han perdido la vida, ¿no? Por ejemplo, precisamente la noche anterior cayó bajo las balas, no sabes cómo dejaron la camioneta en la que viajaba, la dejaron totalmente rociada de balas, y no te estoy hablando de calibre sencillo, ¿no? Estoy hablando de R-15, de AK-47, en donde perdió la vida el candidato a diputado local por el Distrito 21, por parte del Partido Morena, Emilio López Avendaño, y pues esto también, allí en este asunto también resultaron pues heridos otros, y otros que perdieron la vida. Y luego, ayer precisamente, en el que el candidato a la presidencia municipal de Pochutla, uno de los municipios importantes de la zona de la costa, Raimundo Carmona Laredo, pues también aspirante a la Diputación Federal, también fue prácticamente, pues bueno, fue también un atentado, y afortunadamente, pues bueno, solamente por decirlo así, recibió 4 balazos, los cuales lo mantienen pues actualmente grave, pero uno de sus asistentes que lo cubrió, se le echó encima, fue el que recibió las balas más, que lo mantienen casi al borde de la muerte. Esta situación, Ramón, como se ha manejado, desafortunadamente, a pesar de que ha alzado la voz el presidente consejero general del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el maestro Manjuero, que es el presidente consejero, a pesar de que otros candidatos de otros partidos han pedido la seguridad y han pues levantado la voz por este tipo de situaciones, no se han visto ya últimamente los colores, sino candidatos de otros partidos han alzado la voz en el por qué este tipo de situaciones con sus compañeros candidatos. Y pues bueno, hasta el momento el gobierno del estado no ha dicho "esta boca es mía",
las autoridades policiales menos. Lo único es que se sabe de que hoy tuvo una reunión el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, con gente de la milicia, con el gobierno federal, o sea, de representantes en Oaxaca, el área policial, en el cual van a montar un operativo de seguridad. Pero hasta allí, pero yo digo, ¿para qué sentarse nada más 3 días antes de una elección si esto comenzó desde casi el inicio del proceso electoral, Ramón? Este tipo de situaciones. Entonces, no sabemos en realidad, por ejemplo, imagínate, ya empezó la violencia electoral, no solamente en este asunto de las ejecuciones, sino ayer, por ejemplo, te comento, en San Juan, Quiajé, 14 paquetes electorales con más de 7,000 boletas, pues un grupo de personas armadas, encapuchadas, o sea, con el rostro cubierto, destruyeron esta paquetería electoral que sería utilizada precisamente el domingo, y bueno, quemaron todas estas 7,000 boletas, pero aparte de ello, afortunadamente dejaron ir a quienes iban a bordo de la camioneta del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca. Las cosas se prevén en Oaxaca, en focos rojos, en muchos municipios, que comentaba hoy, muchos de los candidatos suspendieron sus cierres de campaña, de actos masivos. La gran mayoría lo hizo, haz de cuenta, como una pequeña comidita o una pequeña reunión, a lo mejor una calenda, pero ya la situación cambió mucho. Es algo inédito en México, tanto el proceso electoral como esta situación de los crímenes a los candidatos, Ramón. De verdad, es lamentable y es de ponerse a pensar. Sin duda alguna, es algo inédito que está pasando en este momento en México. Yo he estado platicando con algunas personas acá en Chicago, con algunos otros locutores, con unos abogados que están por ahí con los que estoy trabajando, y pues no hay duda que México está pasando por una situación donde la gente ya está lista y preparada para ese cambio radical. Lamentablemente, esas personas que no quieren ese cambio tienen armas y tienen dinero, el cual pues aprovechan y saben aprovecharlo, y bueno, pues se aprovechan también de la humildad, se aprovechan de la pobreza que todavía hay, pero afortunadamente la gente estamos viendo cada vez que ya no tiene miedo. Sabemos que pueden pasar cosas, y bueno, desde ahorita les decimos a todos los mexicanos que mantengan la calma, que si son provocados en empezar algún pleito, algún enfrentamiento, algo. Como tú lo dices, Ramón, es muy importante la participación de la ciudadanía. Sí. Desafortunadamente, por una parte, afortunadamente, la ciudadanía, o sea, quienes todos los días nos levantamos a trabajar desde muy temprano y acostarnos muy tarde por buscarle, como decimos en México, la tortilla, sí, no nos hemos metido en este asunto de las broncas, por decirlo así. Uh-huh. Hasta cierto punto, hasta el momento, ha sido gente de fuera, incluso fuera de los partidos. Uh-huh. Por eso es que se está manejando de que todas estas ejecuciones, por ejemplo, la emboscada del candidato a la diputación local por Morena, pues fue una emboscada. O sea, eso fue una emboscada. Son cuestiones de gente profesional que sabe utilizar las armas, ¿sí? Y entonces, es esta situación. Por eso es que los mismos candidatos de todos los partidos han pedido seguridad, ¿no? O sea, han pedido seguridad. Y aquí, como tú lo dices, la ciudadanía, no, en realidad la ciudadanía no está, por decirte, a lo mejor sí estábamos temerosos en que pueda suceder algo en las casillas, y más en Oaxaca, porque hay un detalle. Todo el mundo espera que la sección 22 del magisterio, que está, pues como se ha manejado, trabajando en favor del candidato de Morena a la presidencia de la República, vaya a operar el 1 de julio con cuestiones como está acostumbrada la sección 22, a cuestiones de robo de urnas, violencia, en fin, todo el mundo espera que no sea así. Y luego, si te cuento el día de hoy, fíjate que a partir de hoy, que es cierre de campañas, que ya no hubo actos masivos, la capital del estado de Oaxaca parece que fuera domingo,
algo que a nosotros que estamos en los medios de comunicación nos da un mensaje, y me atrevo a decirlo, un mensaje muy malo. Es raro que la capital se mantenga demasiado tranquila, muy, muy raro. ¿Por qué? Porque desafortunadamente estamos acostumbrados a que la calma presagia la tormenta, ¿sí? Entonces, por eso es que estamos muy pendientes de cualquier situación que se vaya a generar a partir incluso de mañana mismo, uh-huh, y sobre todo el día primero. Nos espera en realidad una situación muy dura. Oaxaca, tú sabes, 570 municipios, de todos ellos, afortunadamente, nada más son, si, no tengo ahorita el dato a la mano, se me va del cerebro, pero son como 174 que se rigen por partidos políticos. De todos ellos, hay varios focos rojos, sobre todo en el Istmo y la cuenca del Papaloapan, en donde, como ejemplo, aquí el robo ya de estas boletas. Y hay otro detalle, Ramón, que me atrevo a comentarlo para que pues estén enterados nuestros paisanos allí en los Estados Unidos. Por favor, por favor. Ahora que hubo este robo de urnas, a mí me quedó esta duda, porque mira, por ejemplo, allí en esta comunidad chapina de San Juan Quiajé, pues bueno, quienes llevaban, y lo estoy checando aquí en el dato que me llega, que serían entregadas estas boletas en San Miguel Panislahuaca. Entonces, todo lo que es la zona chapina, pues es una zona que ha sido no peligrosa, pero sí que cada quien sabe que se rige por otro tipo de situaciones. Entonces, quienes llevaban la boleta eran en camionetas del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana. De lo que nosotros sabemos, cuando ya se empiezan a trasladar las boletas, quienes tienen o quienes han sido los que trasladan la paquetería electoral es el ejército. En esta ocasión, a mí me extraña del por qué. Mira, sabiendo que son focos rojos, ¿por qué voy a mandar una camioneta que obviamente lleva los logotipos del Instituto Estatal Electoral y por supuesto que se ve a 100 metros, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, prácticamente los están enviando al matadero. Entonces, no sabemos, el presidente del Consejo Electoral, Gustavo Mencueiro Nájera, pues bueno, tomó conocimiento de esta situación, pero lo más raro, no han dicho nada, ¿eh? No ha habido ningún comunicado, no ha habido ni del Instituto Estatal Electoral, ni del gobierno del estado, ni de las policías, no ha habido nada. Lo mantienen todo tranquilo y hoy la capital vive un miércoles extremadamente tranquilo, que para nosotros presagia, si, ojalá no sea así, Ramón, pero presagia peligro. Hay que estar muy, y por eso estamos muy pendientes los medios de comunicación, Ramón. Sí, el mensaje tiene que ser claro para la gente común, la gente de pie. Sí, cierto que si se empiezan a dar esos enfrentamientos, pues da mucho coraje, ¿no? Que gente de nuestro pueblo siga queriendo creerles o ayudarles a todas esas lacras que hay en el gobierno. Pero si bien es cierto, se puede ganar de diferente manera, se puede ganar de una manera pacífica, aún así estén haciendo conteo rápido de una forma inapropiada, se pueden hacer cosas. Creo yo que si yo te quiero hacer una pregunta, Cornelio. Yo tengo rato que no sé de las leyes exactamente, menos electorales allá en México. A partir de hoy, hoy se termina las campañas de todos los partidos. Ajá, a partir de mañana, los medios de comunicación o los medios de por internet, como es el caso de Radenet y todo lo que tú haces también allá en corporativo, podemos hacer cosas, podemos omitir avisos. Podemos seguir insistiendo con el voto masivo para quien tú ya sabes. ¿Se puede seguir haciendo? No, ahí porque los medios de comunicación caeríamos en un delito electoral. Okay. Lo que marca la ley electoral es de que, por ejemplo, nosotros como medio de comunicación, uh-huh, sí podemos seguir invitando de aquí incluso hasta el día primero, o sea, en el momento de la elección. Como medio de comunicación podemos seguir invitando a la ciudadanía a acudir a sufragar su voto, uh-huh, sin mencionar sobre ningún partido. O sea, uh-huh, a partir de hoy a las 12 de la noche, uh-huh, ningún medio de comunicación puede emitir un solo mensaje
de ningún partido político, de ningún candidato. Podemos decirle a la ciudadanía que tiene el derecho, que debe de acudir a votar, que debe de hacer su voto, que debe de acudir a cumplir como ciudadano, pero hasta allí. No mencionar ni por quién, ni para quién, ni siquiera, vamos a decir, ni siquiera subliminalmente, ¿no? Porque entonces cometemos un delito electoral y esto sí nos acarrearía problemas como medio de comunicación. Vote por algo. Inclusive unas horas detenidos y por otra, inclusive quedarnos sin el medio de comunicación, aunque sea internet. Ese es dentro de del reglamento electoral. Entonces, por eso, hoy a partir de las 12 de la noche, ningún medio de comunicación en el país puede manejar este tipo de situaciones, incluso dentro y fuera del país, porque ya la FEPADE lo toma como un delito electoral y esto vendría a perjudicar. Aquí hay una cuestión. Si en este momento, por ejemplo, haz de cuenta, el corporativo mañana hace una invitación a votar y le dice, ¿sabe qué? Usted vote por el candidato del PRD, ¿no? O por el candidato de Morena, o por el candidato, ¿sí? O, no, y no directamente el nombre, sino por el partido, ¿no? Estamos cayendo ya en el delito electoral y nos metemos en problema como medio de comunicación. Entonces, sí, como medio de comunicación podemos seguir de aquí hasta el mismo día de la elección, estar invitando a la ciudadanía, estarle diciendo dónde está ubicada la casilla, dónde puede pasar a votar, hasta allí, sin mencionar ni colores ni nombres. Ok, sí, estaba leyendo algunas cosas que ahora sí que me pertenecían de aquí para allá, pero bueno, es bueno saberlo e inclusive pues para no perjudicar, ¿no?, la buena acción de los ciudadanos, de toda la gente que vive en México, porque ya ni hablamos de los que pudimos votar de aquí para allá, que fue un total desmane ahí con entre que mandaron en direcciones diferentes las boletas, de regreso, ¿verdad? Hasta otra cosa. Han estado mencionando que hay unas 700,000 boletas que imprimieron sin la casilla de Manuel López Obrador impresa. ¿Qué hay de cierto? Es que desafortunadamente, a muchos. Por eso, como lo he comentado, muchos a veces no quieren a Cornelio Merlín porque dice las cosas como son. Y lo da a quien le duela, ¿no? Sí. A ver, ¿qué? Yo lo tomo desde este punto de vista. A ver, sí. ¿Cómo es posible que una instancia profesional en este tipo de elecciones, como es el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, ¿sí?, haya permitido de que la empresa que se encarga de la impresión de las boletas, pues casualmente no pudo imprimir bien 700,000? O sea, no es posible. Nope. O sea, no debe de haber errores, ¿sí? No debe de haber errores, ¿sí? Ahora, hay muchos detalles, se ha manejado mucho, incluso ha habido fotografías en redes sociales de cuestiones que han encontrado, en donde han encontrado por ahí algunas cajas ya con boletas marcadas, en fin. Todo esto, desafortunadamente, en las elecciones, no de ahorita, sino en las anteriores y ya desde hace varias décadas, ha existido lo mismo. Acuérdate que antes, tenían la manera ahí de, como le dicen, de embarazar las urnas y todo. Ahora, con el asunto de la tecnología, tú recordarás, mi buen Ramón, de que de repente se cae el sistema, ¿no? Dizque. O sea, exacto. O sea, alguien va arriba, que es el vamos a decir, el real ganador, y de repente, se cayó el sistema, ¿no? Y cuando regresa el sistema, pues resulta que el que iba arriba ahora ya va hasta abajo, ¿no? O sea, sí. Esto no es, en realidad, a quienes conocemos un poquito de cuestiones de tecnología, porque la trabajamos diario como incorporativo, ¿sí? Imagínate, a nosotros, por ejemplo, es entendible. Nos ha sucedido, ¿no, Ramón? De repente me he quedado sin audio, ¿no? O de repente me he quedado sin imagen. Pero es entendible porque la situación de la tecnología de repente nos quita el internet. O sea, no porque lo quitemos nosotros. Sí. Pero eso es algo muy natural. Lo que no es natural es de que gente experta en este tipo de programas, en donde tienen el recurso suficiente para tener, pues no sé, los reguladores que aunque se vaya la luz, ahí sigues trabajando. Sí. Los routers, como le llamen, o microondas, lo que sea, satélite, pues impidan que el internet falle, ¿no? Entonces,
Hay tantas cosas, desafortunadamente, que siguen existiendo en este México nuestro, Ramón, de que yo sigo insistiendo en que desafortunadamente el Instituto Nacional Electoral no sigue siendo del todo confiable. Algo pasa, algo está pasando, y esperemos que después de las 6 de la tarde del 1 de julio, este país no se vaya a incendiar, no vaya a tomar otro camino, sino que sea como debe de ser, quien sea, por quien esté arriba, por quien quede. Creo que como ciudadanos, como dice la frase, mira, los países tienen el gobierno que quieren, sí, sí es cierto, porque nosotros como ciudadanos los elegimos, pero también como se maneja en otra frase, si el gobernador o el presidente municipal resultó corrupto, pues entonces no es porque lo queríamos, sino porque nos volvemos cómplices, ¿no? Si ya conocíamos que era corrupto y le dimos el voto, pues bueno, es que somos cómplices. Sí. Hay muchas cuestiones, Ramón, de verdad, tenemos que estar muy cuidadosos y tenemos todos la obligación de cuidar que esta elección sea la más transparente posible, la más tranquila posible, y bueno, las autoridades, pues a ver, tienen la más obligación mayor de pues proteger esta elección, ¿no? Porque es inédita, Ramón. Sí, definitivamente, yo creo que México está haciendo, va a hacerse parteaguas en el mundo. Para ya en otros países ha pasado que el uso de las redes sociales, el uso de pues de esos medios de comunicación independientes han sido la fuerza de la base que han cambiado un país. México ahorita le toca el turno de responder, a la gente mexicana le toca el turno de responder de esa buena manera. Y hay una canción que dice ahí, somos más y jalamos más parejos, porque estamos siguiendo una bola de... O sea, entonces, me gusta que yo lo estaba mencionando en mi programa. Me gusta que hay mucha gente del clero que está apoyando la causa. Hay otros que no, desde luego, pero me gusta que están alzando la voz. Hay muchos candidatos que estuvieron en un partido que no queremos ya y ahora están apoyando la causa también. Todos esos son puntos, son claves que nos deben dejar esa forma de pensar, que creo que el cambio se va a dar y México va a ser ese parteaguas en el mundo para que siga cambiando positivamente pues la forma de vivir. Ojalá, en verdad, mira, México necesita, en realidad México necesita un cambio, quizás no tan drástico, por llamarle así, porque mira, en 6 años no se puede cambiar un país de la noche a la mañana. No, claro, ¿sí? Que no. Hay muchas cosas que prácticamente se han convertido como en una tradición o en una costumbre, ¿no? Sí. Como muchos de la gran mayoría de municipios de Oaxaca, que es por tradiciones y por usos y costumbres, ¿no? Sí. Pero de que se puede hacer, se puede hacer. Ahora, no, desafortunadamente, no en toda la República las cosas caminan como debieran. Y se ha hecho la crítica, por ejemplo. No es crítica, sino lo que uno ha vivido. Por ejemplo, en Oaxaca. Se ha criticado mucho, y los medios lo hemos hecho, y no solamente en el entorno estatal, sino nacional, de que cómo es posible que en Oaxaca, dos de las personas que fueron los principales provocadores del asunto del 2006, en donde murió tanta gente, donde desapareció tanta gente, y que son los que se encargaron de hacer, por ejemplo, uno de los que se encargó de hacer los famosos escuadrones de la muerte, que desaparecieron a mucha gente, pues ahora esté como asesor del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Morena, ¿sí? Y estoy hablando de quien se encargó de crear los escuadrones de la muerte. ¿Y cómo es posible de que, por ejemplo, creo que para todos es conocido, Flavio Sosa, de que fue el dirigente de la Asociación de los Pueblos de Oaxaca, de la APO, ¿sí? Que estuvo en el asunto del 2006, pues sea también ahora uno de los candidatos plurinominales de Morena. O sea, los dos que no se llevaron en el 2006... Jorge Franco, el que creó los escuadrones de la muerte y el que provocó precisamente que Flavio Sosa fuera detenido, ahora andan los dos de la manita, ¿no? Es lo que se critica, o sea, ¿qué es lo que pasa, no? Este tipo de situaciones, y la gente, por supuesto, la ciudadanía se da cuenta de esta situación y se pone a pensar, ¿no?, de qué se trata. Entonces te digo, una cosa es lo que dicen los mandos de arriba, en este caso, por ejemplo, en Morena, una cosa es lo que dictamina o lo que puede decir Andrés Manuel López Obrador,
y otra cosa es lo que hacen los de abajo. O sea, no, él no puede estar en todas partes, pues. No. Y eso es lo que viene a provocar este tipo de situaciones, en donde la gente no deja a veces de creer, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo es posible el que mató un montón de gente y el que metió a la cárcel? Ahora andan los dos juntitos, ¿no? Uh-huh. O sea, aquí es donde uno se pone a pensar, Ramón, este tipo de situaciones. Y a pesar de que uno lo da a conocer, la gente, no creas, como dices tú, ya no es nada. Antes nos creían tontos, nos creían. Sí. A lo mejor aguantamos vara, ¿no? Pero ahora yo creo que las cosas son diferentes. Ojalá en realidad, como decías en un inicio, Ramón, no vaya a haber provocaciones en las cuales la ciudadanía empiece a responder, porque ya ha empezado a responder a algunos grupos de la ciudadanía, incluyendo, y esto a lo mejor viene como ejemplo, antes los rateritos, como le decimos, los raterillos, los carteristas, pues actuaban, ¿no? Iban y ahora, ahorita el número exacto, pero alrededor de 10 raterillos fueron y están 3 metros bajo tierra por manos de la ciudadanía. Empezó a darse el asunto de que te tienes que cobrar la renta de propia mano, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí estaban rebasando a la autoridad. Entonces, ojalá que esto no pase. Esperemos en verdad que haya, este domingo sea una elección, así como inédita en México de por primera vez, así también sea inédita y se respete el resultado que venga, el resultado que debe de ser, ¿sí? Porque muchos, y te lo digo con conocimiento de causa, Ramón, muchos están esperando que el resultado del domingo incendie el país, ¿sí? Y esto yo creo que no va en el camino que debe de ser. Como decimos, las cosas se resuelven con diálogo, las cosas en la política se deben de resolver en el medio político. Los ciudadanos en realidad, mira, Ramón, en realidad hemos sido abandonados por los políticos. Uh-huh. Cuando quieren llegar, abrazan, como lo decía yo la vez pasada, Ramón, sí. Porque lo he visto, he vivido, pues, abrazan el niño que se le están escurriendo los mocos, agarran y abrazan hasta el perro, y cuando llegan, pues ni que se acerque nadie, ¿no? Sí. O sea, desafortunadamente, Ramón. Mira, es muy importante que la gente la escuche y esté al pendiente de eso. Si se va a dar un gane de parte de López Obrador, definitivamente van a tratar de todos modos de desestabilizar el país, porque saben que eso provocará cambios en el dólar para empezar, ¿verdad? Cambios en la inyección de la economía de los empresarios que están apostándole, ya han cambiado ahora a creer en el cambio. Puede ser que en el último momento, si empiezan a ver que hay una desestabilización, perdón, puede ser que quiten su dinero, su dinero de la inversión donde la tienen. Y bueno, por eso debemos tener mucho cuidado de no entrar en pánico, de no entrar en provocaciones. Muy importante, cada quien va a votar y se acabó, que cada quien haga su trabajo. Hay que estar ahí al pendiente de las cosas que pasan para apoyar, desde luego, pero evitando entrar en ese tipo de provocaciones para no desestabilizar. ¡Ay, esa palabra, hombre! Desestabilizar el país. Ahí está, ya sí. Ojalá, Ramón. Y es que mira, los números no mienten. Sí. Y hay varias cosas que se ven. Por ejemplo, mira, en la información que me acaba de llegar hace exactamente 2 minutos y la voy a dar a conocer, dice, uh-huh, a unos días de que millones de mexicanos salgan a las urnas para votar al responsable del país, o sea, al presidente de la República, uh-huh, durante los próximos 6 años, entre otros cargos de los 3 niveles, el candidato Andrés Manuel López Obrador aumentó incluso su ventaja sobre sus rivales. Amaneciendo este miércoles 27 de junio del 2018, con una ventaja de entre 14 y 32 puntos porcentuales de las preferencias sobre su más cercano contendiente, según 3 encuestas publicadas en el último día de su campaña antes de la votación del domingo. Uh-huh. El ex jefe de gobierno de la capital obtuvo un respaldo de más de un 50% que de quienes eligieron un candidato en sondeos de los periódicos Reforma, El Financiero
y de la encuestadora Parametría. O sea, los números no mienten, ¿sí? Este miércoles, don Andrés Manuel López Obrador aumentó otra vez su ventaja entre 14 y 32 puntos porcentuales. La situación es en realidad importante y, como decimos, Ramón, sea como sea, quien llegue arriba, quien vaya en medio, quien vaya abajo, quien, lo único que tenemos que hacer como ciudadanos es cuidar la elección del domingo, ¿sí? Uh-huh. Ir y sufragar nuestro voto, uh-huh, y bueno, defender nuestro voto, porque tiene que ser así, ¿sí? Uh-huh. Tenemos que defender nuestro sufragio, ¿sí? Uh-huh. Y estar muy pendientes, pero sobre todo en el ámbito de la tranquilidad, no la violencia, porque acordémonos que la violencia genera más violencia. Y otra cosa, este mensaje que nos están dejando los candidatos acribillados, veámoslo bien, no lo están haciendo aprendices, no lo están haciendo delincuentes comunes, lo están haciendo quienes conocen de este asunto, ¿sí? Y uno como ciudadano, pues digo, a lo mejor a duras penas puedes, sabes, agarrar un revólver, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es posible caer en las provocaciones. A lo que vamos y esperar los resultados y defender el voto, yo creo que es la mejor opción, Ramón. Sí, caer en una provocación es sería tonto, porque sabemos que hay gente que dirige todo ese montón de artimañas. Entonces, contra esa gente deberíamos ir tranquilos, despacito, con calma, ir por esas cabecillas que son los que están moviendo esas malas vibras, esas malas cosas que quieren para el país. Por eso es que no debemos caer en provocaciones, porque pueblo con pueblo, ya sabemos, cada quien va a luchar por lo que cree mejor para su familia, para ellos mismos, para su familia. Eso lo sabemos y es entendible, ¿verdad? Los que están en contra, en este caso, los que están en contra están tratando de cuidarlo de ellos, desde luego, pues de ahí están viviendo. Se debe entender esa parte, pero los que estamos a favor de un cambio, por eso debemos ser más inteligentes. Hace rato, y lo hemos estado diciendo y lo han estado diciendo todo el mundo, el pueblo, el gobierno ha pensado o ha sentido que el pueblo es tonto, lo cual pues no es cierto, ¿verdad? No es cierto, porque se vive las injusticias, se vive la pobreza, se vive todo ahí en casa de cada quien. Lo único es que se han estado aprovechando de la humildad del pueblo. Y eso es lo que ya se está acabando, lo que ya se acabó, creo. Creo que como muchos dentro de los candidatos que han surgido del pueblo, porque afortunadamente hay varios candidatos y candidatas que han surgido de la misma sociedad, uh-huh, lo que se ha dado a conocer es la realidad. Estamos en el hartazgo, ya nos cansamos de tantas mentiras, de tanta palabrería, de tanto discurso político, ¿sí? O sea, todo mundo quiere cambiar la situación de a través del discurso, ¿no? No, y que ahora, como tu servidor lo ha comentado, mira, la palabra hambre, marginación, pobreza, la han convertido en negocio. Uh-huh. Y ese es el círculo del poder, el círculo del poder que han dejado crecer y que nosotros como ciudadanos hemos dejado crecer durante décadas. Ese círculo del poder es el que ahora se está tambaleando, ¿sí? Y el cual, desafortunadamente, lo primero que se piensa es que viene de ese círculo del poder todo este tipo de situaciones de generar violencia para generar incertidumbre en la ciudadanía y decir en un momento dado, ¿sabes qué? No, mejor no voy a votar porque no sé que vaya a haber bronca ahí en la casilla y me vaya a tocar a mí, ¿no? Es miedo. Porque sobre eso yo siento que le están apostando, ¿no? Uh-huh. O sea, no tanto a la violencia física, sino es la imagen que se nos queda en el cerebro, ¿sí? Si matan a los candidatos que tienen seguridad, imagínate nosotros como ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Mejor no voy, mejor me aguanto porque no sea que me vayan a agarrar, ¿no? Vaya a haber una bronca allí, sobre todo en las casillas donde van a votar los candidatos o los funcionarios. Uh-huh. Por ejemplo, las casillas, la casilla donde va a votar el gobernador, donde va a votar el secretario general de gobierno, en México donde va a votar el presidente, donde va a votar el secretario general, el secretario de gobernación, en fin.
en donde puede permear desafortunadamente. Entonces la ciudadanía, pues dices, no, ¿sabes qué? No, mejor, o mejor me espero, ¿no? Que vaya y que vote primero ahí, que en mi casilla que le toca votar al gobernador, que vaya primero y que vote, ya después voy yo, ¿no? Y a lo mejor va a votar el gobernador como a las 5 de la tarde o 5 y media, y a las 6 ya cerraron la casilla, a lo mejor ya no llego, ¿no? Uh-huh. O sea, hay muchas cosas y muchos puntos que estamos analizando y que estamos viendo y que ojalá que no se dé. En verdad, como medio de comunicación, a lo menos en lo que es corporativo de medios de comunicación, y bueno, con este enlace tan afortunado que nos honras tener con RadioNet, Ramón, hemos venido invitando a la ciudadanía a que acuda a votar. No va a pasar nada. La cuestión es que va a estar tranquilo y que si nosotros nos levantamos con ese positivismo y con esa energía de que va a estar tranquilo y de que todo tiene que suceder como debe de ser, estoy seguro que así va a ser. Tenemos que seguir como medio de comunicación. Uh-huh. Y aunque parece, ¿cómo te diré? Para muchos parecería irrisorio decir, bueno, y yo que voy a yo no escucho RadioNet hasta Chicago, ¿no? No le escucho aquí en México, pero está el internet, lo podemos escuchar, y muchos, ¿no? Sí. Y las familias mexicanas que están allá en los Estados Unidos escuchan, por ejemplo, las emisoras de RadioNet, y que si a partir de hoy, mañana, pasado, el mismo domingo, estamos generando estos mensajes de que es un derecho y es más que nada una obligación ir a sufragar. Las familias que lo escuchan le hablan a sus familias en México y dicen, oye, sí, ve a votar, ¿eh? Acuérdate que hay que votar, ¿no? Sí. Sirve de algo, creo, Ramón. Sí. Y me atrevo a hacer esta invitación, Ramón. Sí. No debemos de descansar en eso, Cornelio. El recordarles a las personas que necesitan votar es muy importante. Entre más participación, entre levantemos ese porcentaje de votación este día primero, va a ser más difícil para los que les gusta meter mano negra, va a ser más difícil para ellos. De hecho, ahorita se les va a tornar todavía más difícil también a ellos, porque casi cada persona trae un celular. Casi cada persona se convierte en esos ojos que ocupamos para el resto del público, el resto de la nación. Entonces eso es muy importante, carguen su teléfono con las baterías hasta arriba, llenitas, todas las rayitas verdes que se llene ahí en ese identificador de carga. No sé, prepárense con la mejor actitud, eviten los problemas, si es posible compartan el la imagen, la toma de imagen hacia un problema, que si a una persona la están agrediendo, bueno, quítese de ahí, que otra persona siga filmando, o entre los dos o tres o cuatro personas que están ahí, que se sigan filmando para que no haya margen de ganas de echar a perder todo esto. Y es depende, fíjate cómo todo recae en nosotros como pueblo, en la gente de a pie. Todo recae en eso. Si nosotros no hacemos esto tranquilo, todo va a estar bien. Claro. No sé si lo dije bien. Sí, creo que sí, no sé. Adelante. No, es que tienes razón, Ramón. Uh-huh. O sea, así debe de ser. Nosotros somos, como decimos comúnmente, nosotros somos los que debemos poner el ejemplo, sí, ¿no? Sí. Vemos ahora que existe, afortunadamente, esta ventaja de la tecnología, en que todo teléfono tiene una cámara, ¿sí? En que están estas aplicaciones de la tecnología como el WhatsApp, como el Messenger, ¿sí? Como el Twitter, o sea, el Facebook es importantísimo, uh-huh, ¿sí? Entonces, pues bueno, vemos alguna anomalía, nadie nos tiene por qué decir nada, podemos tomar la fotografía y subirla a las redes y que la compartan. Exacto. Porque hay una cosa que tenemos seguro, las autoridades electorales y todas las autoridades van a estar muy pendientes de las redes sociales. Definitivo, sí. Definitivo. Van a estar muy pendientes de las redes sociales. Entonces, las redes sociales van a jugar un papel sumamente importante el día de la elección y antes de la elección, por supuesto, y claro, posterior a la elección. Y como medios de comunicación, Ramón, por ejemplo, Corporativo de Medios de Comunicación va a estar haciendo transmisiones en vivo cada hora de cómo va cómo va trabajándose a través de los colaboradores que tenemos, a través de las redes que se tienen y que vamos a estar subiendo. O sea, vamos a estar muy pendientes de informarle a la gente y por supuesto que a través de las aplicaciones haremos llegar a RadioNet
cómo está surgiendo la situación en Oaxaca, y claro, nada más en Oaxaca, lo que tengamos en el país, ¿no? Sí. Pero vamos a estar como medio de comunicación muy pendientes desde vamos a decir, estamos ya pendientes desde hace días atrás, pero a partir de mañana, que hoy que cierran las campañas, mañana, que se empieza a permear, ¿no? Ahí vamos a estar, y entonces invitemos a la ciudadanía, y me tomo el atrevimiento de invitarlo en este momento a la ciudadanía, a que utilicemos esa tecnología para bien, utilicemos esa tecnología para defender el voto, utilicemos esa tecnología para dar a conocer las cosas que sabemos y que intuimos que están caminando mal, ¿sí? Y entonces vas a ver que las cosas van a cambiar, y pues bueno, ojalá que así sea. Vamos a tener que terminar un poquito antes el programa, Ramón, por algunos ajustes que estamos haciendo aquí en cuestiones de, ahora sí que de tecnológicas, claro, pero sí. Antes, Ramón, me gustaría mucho que, pues como siempre ya sabes que tenemos, y afortunadamente que así lo hace Dialogando con y Radionet, pues quienes están con nosotros, quienes nos han mandado a lo mejor algún mensaje, qué opinan de lo que estamos en este programa comentando, y agradecerles de antemano y con un abrazo fraterno, que pues gracias a esa deferencia que le siguen brindando a Dialogando con, todos los miércoles de 5 a 6 a través de Radionet ahí en Chicago, Ramón. Claro que sí, la gente está ávida también de sentir ese apoyo de parte de las redes sociales, de parte de los medios de comunicación, el cual pues estamos haciendo eco de las cosas lindas que están pasando en nuestro México. Y claro, 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 yo te paso la lista de las personas que están en ese momento escuchando, viendo las que se conectaron, y a lo mejor se desconectaron, pero se quedó una huella ahí digital en esa página, y de todos modos va el saludo. Así que voy a saludar en ese momento a Merlín Cruz, que está aquí frente de mí ahorita, a Lucy Contreras, a Hortensia Polanco, a Manso Rafael, a Ismael Vargas, a Gloris, a Diana Cruz, a Mariposa Morada, a Andrea Castañeda, a María Rochelle Zeta, a María Ibarra, para Malena Sánchez, Evi Medina Pacheco, a José Adrián Urquizo, a Patio Saavedra, a Juan y Valero, a Sandra Hinojosa Castañeda, a Guadalupe Jocelyn Sánchez Ayala, a Gonzalo Álvarez, a Grisel Arévalos, a Lorena Ariano, Mayra Ramírez, Lorena Errejón, Carlos Araujo, Rubí Álvarez, Cornelio Cruz otra vez, tiene dos cuentas o tres, ¿qué onda, Cornelio, contigo? Y también a Héctor Casillas. Ahí están todos ellos, y bueno, el saludo también para los que no, los que no se han conectado y los que se van a conectar también, claro que sí. Por supuesto, agradecerles de antemano esta preferencia que están teniendo con Dialogando con, que estamos transmitiendo, pues bueno, desde la capital del estado de Oaxaca, y que ya lo hemos hecho desde otras partes de la entidad, y lo seguiremos haciendo no solamente desde otras partes de esta hermosa entidad oaxaqueña, sino fuera también de este estado, y pues bueno, ya tenemos por ahí algunas invitaciones que poco a poquito iremos cumpliendo para ir transmitiendo para allá, para Radionet. Así es de que, pues bueno, Ramón, el próximo miércoles, nuestro próximo programa, ya estaremos comentando, afortunadamente, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ya se está, qué es lo que surgió de esta elección inédita del día 1 de julio, qué estamos, sobre qué camino ya vamos, y bueno, qué es lo que se viene presentando, cuáles son las reacciones, ¿sí? Yo siento que el próximo miércoles, Ramón, va a ser un programa muy interesante, muy bonito, sí. Y en el cual a nuestra comunidad, a nuestros paisanos mexicanos, nuestros paisanos oaxaqueños allá en Chicago y en toda la Unión Americana que nos hacen el gran favor de vernos, les va a estar interesando bastante qué ha pasado, qué está pasando, cómo estuvo desde el día 1 de julio, Ramón. Sí, claro que sí, me imagino que vamos a estar festejando, vamos a estar con una copa de vino tinto a un lado para festejar ese triunfo, ese cambio mexicano, y quiero que quede claro, y yo creo, estoy segurísimo que las personas que están viendo y la gente de los mexicanos, no es López Obrador, aquí es México. Exacto, exacto, o sea, hay una cosa también muy importante. Como ciudadanos, o sea, tenemos nuestras preferencias, todos, ¿sí? Ahí, incluyendo quienes estamos en los medios de comunicación, que tenemos que ser imparciales, pero también, como decimos en México, ¿no? Tenemos nuestro corazoncito. Sí. Todos tenemos una preferencia por un partido o por un candidato. Pero no es eso,
Lo que debemos de ser como ciudadanos mexicanos es eso, amar a México, querer el cambio de un país que tenemos y que necesitamos y que deseamos cómo sea nuestro México. Entonces tenemos que razonar nuestro voto y tenemos que votar por quien nosotros desde el interior creamos que nos va a hacer llegar ese México. Y otra cosa, que estemos muy conscientes de que no porque va a llegar el que pensamos que tiene que llegar, es que ya en las 24 horas va a cambiar, ¿no? Uh-huh. O sea, digo, un país no ha cambiado ni en 6, ni en 10, y a veces en 20 años, pero siempre se pone la primera piedra. Y cuando se pone la primera piedra y cuidamos que se vaya edificando ese nuevo edificio, como es un nuevo México, se va a lograr, Ramón. Ojalá que tanto tú como tu servidor lleguemos a disfrutar, a ver esos cambios que son paulatinos, no son de la noche a la mañana. Claro, Ramón, que sí lo vamos a ver, claro que los estamos viendo ya. De hecho, ahorita ya los estamos viendo los cambios. ¿A poco así no? Es. Oye, Cornelio, dame un segundito, discúlpame. Yo desde acá, de donde estoy transmitiendo, no me muestra el Facebook, no me muestra los comentarios de la gente. Tus colaboradores me están mandando ahorita unos cuantos. Déjame ayudarte con esto, déjame, dame permiso de mencionarlos. Ayacer Molina dice, Chamonchis, préstame el micrófono. No, Molina, a ti no te presto el micrófono en este programa, no, ya que usarás tu programa, Molina, Pueden escuchar a Molina los sábados. El programa se llama 3 a las 11 y 1 a las 3. Así que lo pueden escuchar a Molina por ahí. También voy a mandar saludos. Y dice Vicente Castañeda, saludos y éxito, mi buen amigo Cornelio. Ahí está. También tengo por acá, ¿dónde está? Hortensia Polanco comenta, saludos Cornelio y Ramón, excelente programa. Muchas gracias, Hortensia, un saludito para ti hasta Yucatán. ¿Qué más así rapidísimo? Déjame ver aquí, creo que me están mandando más. Y definitivamente se los damos a conocer. Y mil disculpas por esa inconveniente con el Facebook. Hace de las suyas también el Facebook. ¿Quién más? Bueno, hay mucha gente que se ha estado conectando desde las otras cuentas en la cuenta tuya, Cornelio. No sé si tú las quieras mencionar. Déjame ver acá a este lado. Norma Ortiz. Hola, buenas tardes. Saludos de Neucalpan, Estado de México. Ah, no, eso fui yo. Pero eso no, eso. ¿Qué onda? Ya me hizo bolas aquí, Bueno, quizás sí, no, sí están escuchando de Naucalpan, Estado de México, fíjate. Y de Tabasco también está escuchando de Tabasco, así que saludito para todos ustedes. Saludo para todo México, les agradecemos más bien la confianza que han estado teniendo tanto con Cornelio como con un servidor, el que compartan por vía a correo electrónico también ciertas cosas que nos han ayudado a seguir adelante, que nos han ayudado a que el programa funcione y también pues nos ayuda a saber qué tipo de programas son los que pueden estar aquí ejerciendo esa ayuda que el pueblo necesita. Adelante, Cornelio. Así es, fíjate, pues les agradecemos infinitamente esa deferencia y esa preferencia que están teniendo por dialogando con. Fíjate que, pues bueno, no me gustaría cerrar con otro tipo de situaciones, pero mira, me está llegando esta información, sí, que fueron detenidos una pareja de hombres que llevaban dinero en efectivo en el centro histórico de la Ciudad de México. Nada más llevaban la irrisoria cantidad de 20 millones de pesos en efectivo, que llevaban en una maleta color negra y que fueron detenidos y entregados a la Procuraduría General de la República. Estos argumentaron que presuntamente el dinero era llevado a la sede nacional del PRI, en Insurgentes número 59, en la colonia Buenavista. No, luego de su detención se pudo confirmar la veracidad de que sí era para el PRI, aunque obviamente después intentaron negarlo. Me llega la fotografía, lamentablemente no te la puedo mostrar, pero están allí, y el paquetísimo que era aquel, por lo menos que nos dejaran un tantito para que nosotros, pues más o menos, sobrevivamos un tanto de tiempo, ¿no? 20 millones de pesos en efectivo que llevaban para el PRI, estimado Ramón. Ya con eso, creo que... Increíble. Te digo cosas.
Bueno, no, dije yo increíble, pero no, no es increíble. Sí pasan cosas así y ya sabemos que van a seguir pasando, quizá. A lo mejor no, a lo mejor ya se va a detener eso. Y si no, pues a lo mejor igual les va a costar más trabajo hacerlo, ¿no? Tienen que buscar otras maneras, no sé, en lugar de una maneta, pues no sé, en las botas, ¿verdad? Ay, sí, qué gran idea. Bueno, se las debemos la foto, ahí la van a ver, yo creo, en las redes sociales ustedes. Sí. Ahí la vemos, ya después te la enviamos, Ramón, para que por allá la muestres. Pues Ramón, tenemos que retirarnos. Muy bien. Están haciendo ajustes precisamente para poder dar una buena información el próximo domingo. Esperemos que podamos, si hay la posibilidad de que podamos de repente enlazar algo con Radionet en vivo, será sensacional, pero obviamente que allí lo vemos con calma. Mientras tanto, yo les invito a que razonemos nuestro voto, pero cumplamos con esta, no nada más derecho, sino obligación. Vayamos el próximo domingo, 1 de julio, a emitir nuestro sufragio por el candidato, la candidata que nosotros consideremos que es lo adecuado. Pero no dejemos hacerlo, porque como mexicanos tenemos la obligación de hacer cambios en este país. Ramón, muchísimas gracias a nuestros grandes amigos, amigas que nos están viendo, la comunidad hispana, la comunidad latina en los Estados Unidos de Norteamérica, nuestros paisanos mexicanos, paisanos oaxaqueños, un gran abrazo a ti, Ramón. Mi más profundo agradecimiento por abrir este espacio de Radionet a Corporativo de Medios de Comunicación. Igual, muchas gracias. Es un placer estar compartiendo y ser parte de todos estos lindos cambios que se dan para México. No, y los que vienen. Nos estamos escuchando en el próximo Dialogando con. Hasta la próxima.